Hola mis queridos alumnos. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio sobre ácido base que tiene que ver con, bueno, equilibrios de ácido base. Es muy sencillo y para que le perdáis el miedo. Entonces, a ver qué tal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mezclar el enunciado. Es el ejercicio 1 de reserva 2008. El 1A, y es muy sencillo. Entonces vamos a leerlo. Nos dice que se mezclan 200 mililitros de una disolución de hidróxido sódico, 3 por 10 a la menos 3 molar, con 150 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico de pH 2,82. A. Calcula la concentración inicial de la disolución de clorhídrico. B. Determina los moles de ácido base que quedan en exceso tras la reacción de neutralización. Y C. ¿Cuál es el pH de la disolución resultante? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Lo primero, como siempre os digo, apuntad los datos. Volumen igual a 200 mililitros. Que como ya sabemos todos, los tenemos que pasar a litros. ¿Qué quedará? Pues 0,2 litros. ¿Vale? Entonces, siguiente paso. Me dicen que tengo una disolución con hidróxido sódico. Yo sé que tengo NaOH. Y esto, no lo sabéis, pero lo digo yo, es una base fuerte. Una base fuerte no se establece ningún tipo de equilibrio. Directamente toda la base, sin equilibrio, se descompone en Na más OH menos. OH es que lanza al medio. ¿Vale? Siguiente. Y nos dice que esto está a una concentración 3 por 10 a la menos 3 molar. ¿Vale? Con un volumen. Esto es concentración o molaridad, como queráis llamarlo. Y luego tenemos aquí un volumen, que no es un volumen total, sino es el volumen en el que de hidróxido sódico antes de la mezcla total. Entonces, de 150 mililitros. Tengo 150 mililitros, que también lo pasamos y queda 0,15 litros. Fijaros que el volumen, ops, perdón, aquí me he equivocado yo, vale, el volumen son 200 mililitros, que es 0,2 litros, vale, y esto es hidróxido sódico, disculpad, vale, hasta aquí, esto es lo que tengo. Vale, ahora me dicen que lo mezclo eso con una disolución de ácido clorhídrico. Bueno, si es una disolución, es HCl, que en agua es un ácido fuerte. Al ser un ácido fuerte está descompuesto completamente. Como ya os dije, si aquí le metemos el agua reaccionará con un H y quedará H3O más. Si no metemos el agua en esta reacción, se descompone, pues como ya sabemos, cloro menos más H más. Que el H más sabemos que al juntarse con el agua creará ion hidronio, H3 o más. Bueno, entonces me dicen esto y me dicen que esta reacción, que no tiene equilibrio tampoco, tiene un pH, o sea, cuando están separados, cuando se juntan, cuando se neutraliza este ácido fuerte con la base fuerte, el pH cambiará. Este es el pH que tiene la disolución de clorhídrico. Y tiene un pH de 2,82. ¿Qué unidad es? Ninguna, porque es adimensional. Aquí lo que vamos a ver es que el pH es una formulita en la cual diremos que es menos el logaritmo de la concentración de H3 o más.
La concentración de H3 o más, en nuestro caso, es lo mismo que menos el logaritmo de la concentración de H más, que es lo que queremos. Y si sabemos cuál es la concentración de H más, aquí, sabemos realmente qué concentración inicial teníamos de clorhídrico, que es lo que nos interesa. ¿Vale? Entonces, con estos datos, vamos a separarlos primero. Vamos a ver. Ahora. Sigue sin ir. Bueno, da igual. Lo dejamos ahí. Vale, una vez que tenemos estos datos, ahora me dice, calcula la concentración inicial de la disolución de ácido clorhídrico. Bueno, pues, como veis, el ejercicio nos está guiando. A partir de la fórmula del pH podemos hallar que pH igual menos logaritmo de la concentración que queremos, que al final va a ser la concentración, en este caso, de H+. Por tanto, si despejamos, nos queda, para que lo veáis todo, aquí el menos pasa al otro lado, ¿vale? Y me quedará el logaritmo de la concentración de H+ será igual a menos el pH. ¿Vale? Cuando tenemos esto, este logaritmo pasa al otro lado como una exponencial. ¿Vale? Entonces, si lo pasamos al otro lado, me quedará la concentración de H+ será igual a la exponencial de menos pH. Y sabemos que la concentración de H+, como es una concentración de 1 a 1, es la concentración final que queda, inicialmente coincidirá con la concentración de clorhídrico. De manera que la concentración de clorhídrico inicial pues será igual a la concentración de H+. Con lo cual podemos decir que la concentración de HCl será igual a la exponencial del menos pH. Como el pH nos han dicho que es 2,82, pues sabemos que la concentración será igual a la exponencial de menos 2,82 molar. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues esto simplemente lo tenéis que calcular con calculadora. Pero ya tengo lo que es la concentración de HCl. ¿Vale? La concentración de HCl cuando me han dicho que tengo un volumen de clorhídrico de 150 mililitros, que es 0,15 litros. De manera que tengo concentración y tengo volumen. Con esto tengo ya el apartado A terminado. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a ver. Uy, esto, ¿dónde está lo anterior? Lo hemos perdido. Bueno, da igual. HCl, LNaOH. Ah, vale, está aquí. Vale. Tengo el NaOH y tengo el HCl. Y ya tengo todos los datos. Ahora me dice, determina los moles de ácido de base que quedan en exceso tras la reacción de neutralización. Pues aquí vamos a poner la reacción de neutralización. La reacción de neutralización será, tenemos NaOH
que se convierte en Na más, más OH menos. Tengo HCl, que se me va a convertir, si no le ponemos el agua, en Cl menos más H más. Si estas dos las sumamos, lo que tendré es una reacción de neutralización que quedará NaCl, no, perdón, NaOH más HCl, y quedará al final Na más Cl menos, que creará la sal NaCl, cloruro de sodio, más OH menos más H más, que formará agua. ¿Vale? Entonces, mi reacción de neutralización será esta. Hidróxido sódico más ácido clorhídrico, que creará cloruro de sodio más agua. Entonces, ahora alguno podría decir, pongo aquí la concentración de NaOH, la concentración de HCl, hago la diferencia porque es de 1 a 1 y ya miro a ver qué es lo que queda más. Y estaréis en lo correcto, excepto por el hecho de que esas concentraciones actúan con un volumen diferente. Esta tiene un volumen de 0,2 litros y esta tenía un volumen de 0,15 litros. De manera que lo que vamos a tener que hallar es el número de moles de hidróxido sódico y el de ácido clorhídrico, si queremos resolver el problema. Entonces, para eso vamos a decir, tenemos concentración de NaOH, tenemos que es 3 por 10 a la menos 3 molar, con un volumen de 0,2 litros. Concentración de HCl, tenemos que era la exponencial de menos 2,82 molar, con un volumen de 0,15 litros. De manera que, teniendo estos datos así, ahora de aquí podemos hallar los moles y de aquí los moles. ¿Cómo? Bueno, pues creo que es algo ya bastante sencillo decir que la molaridad es igual al número de moles partido volumen. De manera que podemos decir de aquí que el número de moles será igual a molaridad por volumen. Así que, si hacemos esto, moles de hidróxido sódico de NaOH será igual a 3 por 10 a la menos 3 multiplicado por 0,2 litros. Y esto me dará 3 por 0,2, 0,6. Me dará 0,6 por 10 a la menos 3. Si lo pasamos a notación científica, pues me quedará 6 por 10 elevado a... Nos inventamos un 0, por tanto aquí ponemos una coma. A la menos 4. Y esto ya son moles de NaOH. ¿Vale? Vale, ahora vamos a calcular cuáles son los moles de ácido clorhídrico. Igual que antes, la molaridad, que es la exponencial de menos 2,82, que lo hemos de calcular, multiplicado por 0,15. Y esto lo hemos de calcular. Entonces, ahora el problema va a ser calcularlo aquí.
No sé si funcionará. Vamos a ver si tengo por aquí una calculadora con la que me aclare. La calculator. Vamos a ver. Wow. Exponencial de... Vale, esta no. Esto es para gráficas. Así que no me va a servir. Y esta no sé si me aclararé con ella. Muy complicado. Vamos a ver la calculadora normal y corriente. A ver si tiene, no tiene nada. Vale, pues vamos a hacerlo aquí. La exponencial de menos 2,82. A ver si nos da algo. Vale, da error. Vale, es la exponencial elevado a menos 2,82. Y esto ya sí que me da un número. Multiplicado por 0,15, habíamos dicho. Y esto da 8 por 10 a la menos 3. Entonces, volvemos a donde estábamos y es 8 por 10 a la menos 3 mol. Y estos son moles de clorhídrico. Por lo tanto, como veis, para que tenga la misma potencia y poder compararla, esto lo voy a dejar como 0,6 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 mol. ¿Vale? Entonces tengo dihidróxido sódico 0,6 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico 8 por 10 a la menos 3 moles. Vale, entonces me voy ya a mi reacción, que la tenía aquí arriba. Y entonces ahora le voy a decir a esto que no me gusta. Vale, lo de no aumentar el radio de esto es por vagueza, no por otra cosa. Vale, pues ya está. Vale, entonces vamos a poner ahora lo que hay aquí. Entonces aquí lo que hay es 0,6 por 10 a la menos 3 moles. Y aquí lo que hay es 8 por 10 a la menos 3. ¿Qué es lo que pasa con esto? Estos son mol. Vale. Lo que pasa con esto es que, claro, tienen que reaccionar uno a uno. Como todo reacciona hacia allá, de clorhídrico, ¿cuánto tendremos? Pues esto es un ejercicio de reactivo limitante. Hay un reactivo que limita. ¿Cuál limita? El más pequeño. Más pequeño es 0,6 si utilizamos la misma potencia. Por tanto, hacia aquí solamente reaccionarán 0,6 moles. Entonces, esto podríamos hacer el mismo esquema que hicimos anteriormente y ponemos aquí que esto es en el inicio, pero ahora ya lo que voy a poner es en el final, ¿vale? En el equilibrio, por decirlo de alguna manera. Aunque esto no sea un equilibrio, sí que diré que 0,6 moles han reaccionado para allá, por tanto de aquí me quedarán 0. Y de aquí lo que me quedarán es 8 menos 0,6 por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto da eso? Pues da 7,4. Pues entonces directamente pongo aquí
que me queda 7,4 por 10 a la menos 3 moles. ¿Y qué me quedará aquí? Pues aquí me quedará directamente los 0,6 que han reaccionado. 0,6 por 10 a la menos 3 moles. Y aquí sí, aquí se han creado 0,6 por 10 a la menos 3 moles, pero como es agua en agua y hay más agua, me da lo mismo. Podría ponerlo si queréis, pero que no es relevante, porque este dato lo vamos a obviar. Vale, pues una vez que tengo esto, si os dais cuenta, de ácido clorhídrico me quedarían 7,4 por 10 a la menos 3 moles. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que a mí en agua, una vez que se haya producido la neutralización, me quedará ácido clorhídrico, que es 7,4 por 10 a la menos 3 moles. ¿Vale? Y yo sé que esta concentración de clorhídrico en agua va a estar disociada completamente porque es un ácido fuerte. Por tanto, quedará de la forma Cl- más H+. ¿Dónde? Estos 7,4 por 10 a la menos 3 iniciales, o que suponemos iniciales, se van a convertir, bueno, sí, vamos a hacerlo iniciales, se van a convertir al final en el equilibrio en que todos van a reaccionar hacia allá y se van a convertir en más 7,4 por 10 a la menos 3 moles por 7,4 por 10 a la menos 3 moles. Y aquí es importante poner mol y mol. Vale, y si os dais cuenta, de H+, en la disolución total, me van a quedar 7,4 por 10 a la menos 3 moles. Vale, pues una vez que tengo ese número de moles, lo que tengo que hallar es la concentración que queda, concentración de H+. Entonces, la concentración de H+, será el número de moles que acabo de calcular, dividido el volumen total. ¿Y cuál es el volumen total? Pues el volumen total, en este caso, será igual el volumen 1 más el volumen 2. El del ácido inicial y el de la base inicial, que son los 0,2 litros más 0,15 litros. Con lo cual me queda al final un volumen de 0,35 litros. Vale, pues si esto lo pongo aquí, tendré finalmente 7,4 por 10 a la menos 3 dividido 0,35. ¿Vale? Entonces ahora nos pasamos a nuestra calculadora. Borramos y nos queda, a ver, 7,4 por 10 a la menos 3, que es 0,0074, ¿vale? Dividido 0,35. Con lo cual nos queda 0,02 molar. Y ya le cago. Aquí está, vale. 0,02 molar. Vale, y esa es la concentración de H+. Vale, una vez que tengo, pongo esto para que lo veáis entero. Vale, una vez que tengo la concentración de H+, ahora aplico la fórmula que me dice que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de H+
que tengo ahora. Y eso será igual a menos el logaritmo de 0,02. Que al final me va a quedar, no sé si esto me lo podrá hacer, logaritmo de 0,02 en negativo 1,69. 1,69. Sabemos que un pH ácido es aquel pH que está por debajo de 7, desde 0 a, o desde 1 hasta 7. 1,69 es un pH muy ácido. Y con esto se ha acabado el ejercicio, porque esto es el apartado, lo del pH es el apartado C, y lo que hemos estado haciendo antes, que era hallar el número de moles, aquí este número de moles iniciales que quedan en exceso tras la reacción de neutralización. Vale, el número de moles que quedan en exceso es este de aquí, y esto es el apartado B, que era hallar justamente esto. Entonces, ya si queréis, hago un breve repaso para que lo veáis todo en conjunto. Aquí tengo los datos, como veis, con la formulita. Aquí, a partir de el pH de la disolución de ácido clorhídrico, despejo la concentración de H+ y hallo la concentración de HCl, bueno, de H+, que coincidirá con la concentración de HCl, porque es una relación de 1 a 1. Vale, una vez que tengo esa concentración y teniendo el volumen, tengo el apartado A. El apartado B lo que me hace es que cojo estas dos reacciones y las sumo. Una vez que las tengo sumadas, a partir de aquí, de las concentraciones y los volúmenes de cada una de las disoluciones, de la disolución básica y de la ácida que se van a juntar, hay el número de moles, que son estos. Esto es en el inicio, y luego cuando ocurre la reacción, como esto es un reactivo limitante, esto se gastará completamente, y la que seguirá quedando será esta de aquí, el ácido clorhídrico. Hago la resta, 0,6 por 10 a la menos 3 por 8 por 10 a la menos 3, bueno, menos, y me quedan los 7,4 por 10 a la menos 3 sobrante, apartado B. Es fácil. Y luego, con ese 7,4 por 10 a la menos 3 de HCl, en agua siempre se encuentra disociado, por tanto lo disocio, y yo sé que todo esto, por ser un ácido fuerte, se va a encontrar disociado. Al encontrarse disociado, voy a tener 7,4 por 10 a la menos 3 moles de H+ en la disolución. ¿En qué volumen? Pues en el volumen suma de las dos disoluciones iniciales, que serán 0,2 más 0,15. 0,35. Con esto hallo la concentración de H+ después de la neutralización que queda en el agua. Y utilizando la fórmula del pH, hallo el pH que descubro que es ácido, como ya veremos en clase. Y con esto es todo, mis queridos alumnos, que disfrutéis de este ejercicio. Y...